avance informativo en Canal San Roque Televisión en esta jornada de viernes 18 de octubre. Sumar esfuerzos para la creación de empleo ha sido el tema base de la reunión del alcalde con representantes de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Trabajos del Plan Únete este viernes por Puente Mayorga y El Casco. El alcalde felicita a Fabián Picardo por su victoria electoral en Gibraltar. El PIC critica la demora en la remodelación del hogar del pensionista de Guadiaro. El alcalde recuerda los kilómetros de carril bici que hay en el municipio. Continúan las mejoras en los colegios de San Roque, esta vez en el Gloria Fuertes. Cambio de ubicación del mercadillo de Guadiaro. Representación municipal sanroqueña en los segundos premios Onda Cero, Campo de Gibraltar. Club Deportivo San Roque Atlético Espeleño, partidazo de iguales para la jornada 8. Alex Simón, Mateo Isola y Ben David, preparados para debutar en Andalucía en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Rugby. Fin de semana de Liga Andaluza de Rugby para los equipos Senior y Sub-14. Fútbol, Chapas, Campamento y San Roque participan en el 8º Open Nacional El Coronil este fin de semana. Este avance informativo pueden ampliarlo en nuestras páginas en Internet y en nuestro canal en YouTube.